esta paritaria en el mes de noviembre del año pasado, en el que los dos gremios de docentes que la institución tiene, Siri Unlar y Ardu, junto al rector como parte empleadora, acordaron avanzar en un proceso de ordinarización o regularización de cargos docentes, de aquellos que estaban en la condición o están en la condición de interinos e ingresaron en julio del 2013 hasta el 31 de julio del 2015. En aquel momento la convocatoria, que fue pública, permitió contar con un listado que se trabajó este año con muchas reuniones presenciales, y el agradecimiento a todas las autoridades departamentales, decanos de capital y decanos del interior, decanas que participaron, como así también delegados y delegadas, en todas las reuniones donde, con la información documental que allí se cuenta sobre la situación de revista de cada docente, se pudo elaborar un primer listado provisorio de tres departamentos que se dio a conocer a partir del lunes próximo pasado, concretamente los departamentos de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el de Sociales, Jurídicas y Económicas y el de Humanas y Educación. Tenemos en una segunda etapa, la semana que viene, la instancia de dar a conocer los padrones restantes de los otros dos departamentos que nos quedan, que es el Departamento de Ciencias de la Salud y el Departamento de Aplicadas, como así también el listado de los docentes investigadores de Ciencia y Tecnología. Los cargos docentes que se trabajaron y se determinaron que van a ser propuestos para ser efectivizados por los departamentos totalizan al momento 588 cargos. Y destacar que este padrón provisorio dio lugar a que algunos otros docentes que no se habían enterado y no estaban incluidos en las inscripciones se pusieran en contacto en estas vías con la comisión, con los departamentos y, por supuesto, la decisión de incluirlos también para que puedan regularizar su situación y contar con la estabilidad que una efectivización le brinda a cualquier trabajador del estamento docente.